Informando el avance, anoche se concretó la primera reunión de delegados de la CESPAL. Se informó del avance de la cooperativa en sus distintas áreas. Además, se le entregó a nuestro canal un vehículo 0 kilómetros. Acuerdo cerrado, después de varias reuniones del gremio de Luz y Fuerza, cerró acuerdo por este semestre. Para la segunda parte del año, analizarán otras propuestas. En honor a los servidores de la ciudad, en el marco de la celebración por el Día del Bombero Voluntario, se entregaron reconocimientos y se presentó formalmente la nueva autobomba adquirida. Certamen Argentino de Motociclismo. Pablo Moreno, piloto de Arroyito, sigue representando a la ciudad en el CAM y en diferentes zonales donde ha tenido buenos resultados. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de Arroyito Informa, la última ya de esta jornada de día viernes. Una jornada muy fría en el día de hoy. Una jornada que nos abre las puertas de un nuevo fin de semana, una jornada muy especial porque en gran parte de nuestro país la ciudadanía, la población está manifestándose por Ni Una Menos, que comenzó hace un año atrás y que busca en definitiva desterrar, terminar con la violencia de género, terminar con la violencia de las mujeres. En realidad debería ser Ni Uno Menos, porque los niños, los adultos también sufren la locura, sufren la desidia de las personas. Pero en este caso, en el día de hoy, luchando por que se finalice, se termine una vez por todas, o buscar medidas para que se termine la violencia de género, para que termine el hombre de someter a la mujer. Entonces, en el día de hoy, obviamente la familia de Canal 3 se acopla, se asocia a este sentimiento de que no haya ni una mujer más violentada, ni verbalmente ni físicamente. Bueno, los invitamos a comenzar esta última edición de Arroyito en Forma y en este caso con lo que ocurría en la jornada de anoche, donde se llevó a cabo una reunión de delegados por parte de la CESPAL, por parte del Consejo de la CESPAL, para informar los avances de la cooperativa. En la oportunidad estuvimos presentes también, llevó a cabo la entrega de un 0 kilómetro a nuestro canal. Sí, esta es la primera reunión que tenemos con los delegados del año 2016. Bueno, una buena concurrencia de delegados. Nosotros siempre queremos que participen todos, pero por ahí, bueno, por razones laborales u otros compromisos, a veces los delegados no pueden venir. Tratamos de dar, digamos, de ilustrar un poco cuál es lo que está sucediendo en la vida institucional de la cooperativa en todas las áreas. Y después Franco Biglienghi, que es el ingeniero Franco Biglienghi en el área de internet, cable y televisión. CESCON con todo su equipo dieron todo un informe técnico del funcionamiento como para ilustrar mejor todo esto que por ahí los delegados o los mismos asociados desconocen y bueno, y toda esta información también después lo vamos a dar a la comunidad. Creo que han hecho las preguntas que correspondían o que estaban interesados los delegados. Uno trató de evacuar todas las dudas que tienen o las inquietudes y eso es importante. Se hizo mucho hincapié en esta área precisamente de la cual tú mencionabas. Se tiene que ver con un avance tecnológico que crece a pasos agigantados. Sí, así es. Nosotros por eso insistíamos tanto en la parte de redes eléctricas, que es el alma mater de la cooperativa, y ahora es internet, con todas estas nuevas tecnologías, y bueno, no queremos quedarnos atrás. Por eso la fuerte inversión que se está haciendo, tanto en esta área como en el área de Tecasa, para poder modernizar todo lo que es el canal y bueno, con este nuevo vehículo que ustedes deben estar muy contentos también y que está muy lindo y también importante que lo cuiden. Bueno, también es para poder ofrecer, como recién lo dije, lo manifesté y que creo que es un poco el espíritu de este consejo, que no hacer a lo mejor tantas obras dentro de la comunidad como a lo mejor en otros momentos se estaban haciendo, sino tratar de modernizar, tratar de eficientizar lo que son todos los servicios y por eso la fuerte inversión que estamos haciendo en cada una de las áreas para brindar un mejor servicio, digamos, a los asociados. Ese es realmente el objetivo central que tenemos y es nuestra misión.
Y como lo manifesté en un momento, es un poco esta nueva visión que se planteó desde la CESPAL hacia el socio. O sea, que es el dueño un poco de la cooperativa y bueno, que todo lo que se le brinda sea con más eficiencia, sea se modernice, se actualice. La obra de cloacas en zona sur, que es sin lugar a dudas un frecuente y recurrente de muchos vecinos del sector. Sí, ese es otro tema que también hemos explicado un poquito porque los delegados nos vienen preguntando y más los delegados del sector sur, como también los asociados, cuándo se empieza la obra. Y un poco también porque en su momento se había dicho que la obra se iba a comenzar este año. Bueno, si se dan las condiciones la podemos llegar a empezar, pero es lo que expliqué recién. Estuvimos reunidos con el señor intendente y le volvimos a manifestar la necesidad de que se avance con los decretos que tienen que salir desde el municipio, donde por un lado está la actualización del precio de la obra de cloaca del sector norte, porque no nos olvidemos que es el precio histórico que estamos manejando del año 2009 y la gran inflación que hubo ya en octubre del 2014 se planteaba una inflación del 431% de la obra. Entonces estamos esperando ese decreto. También la conformación de la comisión del seguimiento de la obra, que le hemos propuesto cómo podría ser elegido el representante de parte de la CESPAL para que conforme esa comisión que está en la ordenanza y que nunca se conformó. Y también el otro tema que también estamos esperando, que es que también desde parte de la municipalidad, o sea, la decisión política de, bueno, ya sabemos que, y lo hemos manifestado en otra oportunidad, que la obra va a estar a cargo de la CESPAL, porque en el convenio así lo establece, que es toda la obra, por lo tanto la obra del sector sur va a estar a cargo de la CESPAL, pero bueno, también lo tiene que manifestar, digamos, la decisión política a través de un decreto, y cómo va a ser el cobro de la, digamos, o sea, para pagar la obra. Para que nosotros no podamos tratar de tener los recursos y comenzar y poder comenzar en algún momento, ¿no es cierto?, la obra. Por eso es que, como te decía recién, tienen que estar dadas las condiciones. Tenemos que, también hemos hablado con el señor intendente que ya tenemos listo la parte técnica de cómo, porque hemos actualizado todos los planos de la obra para el sector sur, y bueno, eso se lo tenemos que presentar al municipio y a Arcor, así que, y una vez que la tengamos aprobado, ahí se haría el proyecto. O sea que hay cuestiones que son previas al comienzo de la obra, y entonces tenemos que ir resolviendo todas esas cuestiones, pero necesitamos de estas decisiones políticas de parte de la municipalidad para poder seguir avanzando. Bueno, es una obra realmente muy importante, hay un sector de la ciudad que hoy está disfrutando de esa obra, hay gente que todavía no se ha incorporado del sector norte precisamente, que es donde ya está realizada la obra, y bueno, nosotros realmente a través del consejo y todos los delegados tenemos la inquietud de que esto se vaya incorporando toda la gente, porque con esa finalidad fue hecha la obra, y también vemos con preocupación cómo va a ser la incorporación de la gente del sector sur. No solamente en la realización de la obra, porque ahí hay un análisis de costo que va a ser sustancialmente mucho más elevado de lo que hoy actualmente paga un ciudadano en la zona norte de la ciudad, sino porque hay un montón de situaciones que se van planteando con las cuestiones económicas que estamos viviendo en estos días, que hacen de que tenemos que tener precauciones y tratar de ir cerrando las posibilidades para que la obra de cloacas en definitiva llegue al sector sur como todo el mundo lo está solicitando. En lo que fue la instancia de las asambleas de distrito, tuvieron la oportunidad también de dialogarlo más específicamente al distrito al cual usted representa. ¿Se surgió de allí quizás alguna propuesta a los fines de facilitar esta modalidad, este cambio? Sí, sí, sí. Nosotros ya lo habíamos tratado en dos asambleas anteriores, o sea, en la asamblea del ejercicio 2014 y en el ejercicio 2015, y la verdad es que dentro de los delegados existe la plena voluntad de acompañar al consejo y así allegarnos y trabajar en forma mancomunada con el municipio para tratar de encaminar esto y de darle una salida lo más inmediatamente posible para que toda la ciudad se vea beneficiado con este importante servicio. Indudablemente
la cooperativa, la CEPAL, los últimos años, con esta nueva gestión que se está realizando, creo que ha cambiado un poco la dirección. Y yo creo que fundamentalmente la parte, digamos, de comenzar a organizar la cosa que hasta hace unos años no era así, y todo lo que se hacía dependía del humor de los consejeros que estaban en ese momento. Yo creo que hoy, de acá en más, esperemos que sea así, se lleven las cosas adelante, pero de acuerdo a una normativa, que tengamos una ABC y que no, que la gente nueva que pueda venir le resulte también fácil trabajar en la administración de la cooperativa y hacer el seguimiento de todas sus partes. Yo creo que los últimos años, digamos, después que tuvimos algunos vaivén en la misma, por diferentes motivos, yo creo que esta gestión que ya lleva 3 años, 4 años, indudablemente hay gente que se ha involucrado sin intereses personales, sino con un objetivo pleno, que es el bien de la ciudad. Muy bien, en esta reunión de delegados, como le comentaba al inicio de la nota que pasó, nuestro canal recibió una nueva unidad, Canal 3, por eso que... Bueno, contento por la convocatoria de la gente, de los delegados sobre todo, los empleados, un gran apoyo, ¿no es cierto?, a todo esto. Y bueno, qué más lindo que poder entregar en este momento un vehículo para el área, digamos, de televisión, que sabemos la necesidad que tenía, y bueno, fue todo en orden de importancia hasta que se pudo conseguir. Un plan también que viene con un avance de tecnología que sin lugar a dudas va en acompañamiento del área técnica de Tecasa para poder estar actualizados a las demandas de los abonados por estos días. Sí, es algo que bueno, esto va a ser un poco de primicia, que es llevar a alta definición al canal, o sea, un objetivo trazado hace unos años y que bueno, se va a poder por fin llevar a cabo. Adelantar que el equipamiento ya está, bueno, ustedes ya lo están viendo también, o sea, prácticamente está todo, tenemos el apoyo de la gente del área de SESCON, que va a ser el conexionado, tenemos un asesoramiento externo que nos está dando las pautas para seguir, y bueno, la idea es que a partir de julio, principio de agosto, podamos salir al aire con otra imagen. Miguel, muchas gracias, no sé si algo más querías agregar. No, nuevamente también hago extensivo esto, el agradecimiento a todo el personal de televisión, que bueno, que es, ante cualquier necesidad o cualquier consulta están a disposición nuestra, y bueno, la camaradería que se desarrolla, y bueno, sentirse uno orgulloso de poder estar con todos ustedes. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. Año del Bicentenario de la Independencia. Dona sangre, regala vida. Colecta del Banco de Sangre. Por la presente se invita a esta colecta en el Banco de Sangre de la CESPAL. Los esperamos en la jornada de mañana, 4 de junio, de 7:30 a 9:30 horas en el Hospital Carlos Julio Rodríguez. Presentarse en ayuno de sustancias grasas. Bueno, antes de hacer la primera pausa, repasamos un pedido por parte de la Fiscalía. Tiene que ver con un pedido de paradero, en este caso... La Fiscalía de Instrucción de Arroyito solicita a la comunidad cualquier información que permita ubicar el paradero de Vanessa Marina Sacavino, de 27 años de edad, de contextura robusta, 1,70 de altura, de tez blanca, con cabello de color castaño claro, con un retraso mental leve, quien se ausentó de su hogar, cito, en esta ciudad de Arroyito, el día 31 de mayo, del corriente, en horas de la noche. Cualquier información
responsable al respecto podrá ser aportado durante las 24 horas al teléfono de la comisaría del distrito de Arroyito, a la línea 101 o al 42-5500, 42-5508 o a la dependencia policial más cercana. Y en instantes de regreso, en la siesta de hoy, bomberos voluntarios, junto a la ayuda de una veterinaria, procedieron al rescate de un canino que permanecía atrapado entre rejas. Se vienen los Juegos Olímpicos, Río de Janeiro 2016 y la CESPAL suman nuevos canales HD para que puedan disfrutar de este año super deportivo. Fox Channel, Nat Geo, Fox Sport 3, Fox Sport 2 y ESPN 2 TN. Desde la apertura en el Estadio Olímpico de Maracaná, todos los deportes, todos los juegos, toda la competencia, la tenés en HD. Sumate vos también a la televisión HD y disfrutá desde tu casa. CESPAL, una cooperativa que avanza por un futuro para todos. Vení a soñar despierto, despierto. El más sorprendente espectáculo de Cirque 21 llegó a Arroyito. Trapecistas suicidas, acróbatas, malabaristas, los mejores payasos. En vivo, el show de los Minions. En Cirque 21 vas a disfrutar su espectáculo de todos los ángulos con su carpa 360 grados. Cirque 21, hoy estreno 20 horas, Avenida Mariano Moreno y Boeto, frente Club Cultural. Moreno Comisiones, trámites, encomiendas, oficina en Arroyito, Bartolomé Mitre 323, oficina en Córdoba, Félix Frías 924, Barrio Pueyrredón. Salidas diarias de lunes a viernes, Arroyito Córdoba, Córdoba Arroyito, teléfono 03575-1552-9494, 1541-0877. Nueva salsa de chocolate Águila. Tus manos lo hacen especial. Águila lo hace irresistible. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, y por si no lo sabés, recordá, en las calles, avenidas o rutas, nunca adelantes a otro vehículo por la derecha. Esta prohibición también alcanza a las motos y bicicletas. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabes, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. Computar, Centro Informático Profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y zona. Todos los años, en el mes de abril, tuvimos nuestra asamblea correspondiente al ejercicio número 21, con una buena concurrencia de gente, alrededor de 200 socios, contando que AMA tiene más de 9.000 socios activos y más de 5.000 participantes. El balance este año también creció y tuvo un número muy importante, así que nos damos por satisfechos con los resultados que venimos logrando, gracias al apoyo de toda la gente y de todos los socios que confían en nosotros, ¿no? En esta institución. AMA, la ayuda cercana. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontrarnos en Mitre 251.
teléfono 451-220. Veo Veo juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calesitas, hamacas multiforma, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, karting, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376. Recibimos todas las tarjetas. Veo Veo juguetes. Vení a Cento y llévate estas ofertas hot. Televisor LED Smart TV de 32 pulgadas Philips High Definition con teclado QWERTY. Llévalo a solo 8.999 pesos o en 12 cuotas sin interés de 749 pesos con 91. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Clínica Regional Arroyito. Estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Pasión Latina. Vení a bailar todos los ritmos que quieras. Solamente tenés que tener muchas ganas de pasar un buen momento y divertirte a puro baile. Pasión Latina. Encontrá tu ritmo. En Castro Barros, esquina Belgrano. Teléfono 1552-8334. En la jornada de hoy, en horas de la siesta, bomberos de nuestra ciudad acudieron a un llamado, en este caso junto a una veterinaria, para socorrer a un can, a un perrito que había quedado atrapado en una reja de un domicilio. Esto es lo que sucedía en la jornada de hoy. Nos llamaron para un rescate de un animal, había quedado encajado en las rejas, se procedió a sedarlo y extraerlo, eso fue simplemente. Bien, ¿el animal estaba herido? No, pero aparentemente estaba atrapado desde la mañana. Bien, ¿de qué manera se procedió a sacarlo? Se lo cedó, simplemente se lo cedó y se le acomodó la parte del cuello para no lastimarlo. En un primer momento íbamos a cortar para sacarlo, pero bueno, se vio que había una forma más práctica y se hizo el rescate, simplemente eso. Bien, ¿y ahora dónde se lo llevó al animal? Lo llevaron para observaciones. ¿Presenta heridas? No, ninguna. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Muy bien, vamos a conocer cómo ha cerrado la cotización de cereales y leguminosas en la jornada de hoy. La tonelada de sorgo, 2.200 pesos, trigo, 2.800 pesos, maíz, 2.900 pesos, girasol, 4.190 pesos, la soja, 4.030 pesos la tonelada. También cotización de dólar y euro, para la compra el dólar 13,70, para la venta 14,10. El euro por su parte, para la compra 16 pesos y para la venta 17,20. Finalmente el gremio Luz y Fuerza llegó a un acuerdo salarial desde la apertura de las paritarias en este año. Es por eso que el delegado de nuestra ciudad nos cuenta los detalles. Sí, el día martes en una reunión que hubo entre la Federación de Cooperativas y entre los presidentes de la Federación de Cooperativas y la Secretaría General del Sindicato, se llegó a un acuerdo paritario semestral.
Este acuerdo, bueno, se termina arreglando por un 15% en marzo y un 8,7% en junio, acumulativo, todo remunerativo. Y queda todavía discutir a partir de agosto un tercer tramo de aumento. ¿Se tiene algún estimado de cuánto sería el valor de ese tramo final? El valor del tramo final no está todavía estipulado. Sí, el día miércoles, digamos, se le ha dado la facultad a nuestra secretaria gremial para levantar el piso que tenemos nosotros calculado con pretensiones para todo el año. O sea que nosotros tenemos la esperanza todavía de sacar un arreglo mejor del que estábamos peleando de forma anual. Más allá del acuerdo salarial, por allí entre las pretensiones que se pedían desde Luz y Fuerza, ¿había cuestiones que tienen que ver quizás con recategorizaciones, algún tipo de otro beneficio? No, en este momento se está discutiendo únicamente paritarias. Para finalizar, era destacar la participación que tuvieron todos los compañeros afiliados en todo este proceso, el acompañamiento que tuvieron con nosotros, la predisposición, y también agradecer y pedir disculpas al asociado por si en algún momento se le causó algún tipo de molestia, y agradecer la comprensión también de los asociados que por ahí no lo manifestaban en la calle. Bueno, antes de hacer una nueva pausa, la información que vertíamos antes de finalizar el primer bloque sobre el pedido de paradero, la joven ha sido encontrada, así que nos han informado por parte de la familia que hace un par de minutos ha sido encontrada, así que, bueno, nos alegramos que haya vuelto a su casa. Vamos a hacer una nueva pausa en esta última edición de viernes. Y al regreso en el próximo bloque, el Cirque 21 debutará hoy en nuestra ciudad. Realizamos la invitación para sumarse a la función. ¿Qué es la tarifa social? La tarifa social es un beneficio establecido por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que apunta a cuidar los sectores más vulnerables de todo el país para acceder a los servicios con precios acordes a su situación. ¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social? Los beneficiarios de programas sociales, jubilados y pensionados que perciban haberes mensuales brutos por un total menor o igual a 2 veces la jubilación mínima nacional. Trabajadores con remuneraciones mensuales brutas menores o iguales a 2 salarios mínimos vital y móvil. Las personas con certificado de discapacidad. Los trabajadores inscriptos en el monotributo social. Empleados del servicio doméstico y personas que estén cobrando seguro de desempleo. Si usted considera que debe ser catalogado como beneficiario de la tarifa social, debe ingresar al formulario www.minem.gov.ar/formulario o bien llamar al 0800-333-2182 para ser valorado por los organismos pertinentes. CESPAL, una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. Vení a soñar despierto, despierto. El más sorprendente espectáculo de Cirque 21 llegó a Arroyito. Trapecistas suicidas, acróbatas, malabaristas, los mejores payasos. En vivo, el show de los Minions. En Cirque 21 vas a disfrutar su espectáculo de todos los ángulos con su carpa 360 grados. Cirque 21, sensacional éxito. Hoy sábado y mañana domingo funciones 17 y 20 horas. Avenida Mariano Moreno y Boeto, frente Club Cultural. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, crisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día.
Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, por si no lo sabés, recordá, quien circula por la rotonda tiene prioridad de paso sobre los que pretenden ingresar. Hay que ser pacientes y solidarios al conducir. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabés, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. El pasado lunes 11 de abril se sortearon 23 nuevas viviendas municipales y ya suman 180 entregadas en la gestión del intendente Mauricio Cravero. Hace ya 59 cuotas que estábamos pagando y bueno, gracias a Dios hoy hemos salido sorteados. Me tiemblan las piernas de alegría, hoy nos tocó a nosotros. Y la misma suerte se la deseo a todos. Como ya es costumbre de esta gestión, el sorteo fue ante escribano público. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado, a la gestión de Mauricio, que viene haciendo las cosas muy bien y que a la gente que le falta, su momento va a llegar y que tengan fe que todo llega. Realmente no lo puedo creer, estoy feliz. Y a los que están esperando que tengan fe que todo llega. Con una inmensa alegría, los arroyitenses podemos afirmar que 23 nuevas familias pudieron materializar el sueño más anhelado, el de la casa propia. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos, año del bicentenario de la independencia. La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa. La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Trabajamos con cristales Spectrum Elite que cuentan con un 99% de transmisión de luz y máxima transparencia, aportando la reducción de la fatiga visual. Titan Lag 2 son lentes tratadas con una capa de polímero monocomposito flexible, aumentando hasta 10 veces la resistencia al rayado mecánico. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Óptica Moro, 45 años, compartiendo nuestra visión. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Arfiel, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores manos. Es mi tarjeta que me da servicio y confianza día a día. Más beneficios y seriedad, en la región no hay nada igual. Es mi tarjeta Amiga Plus. Como una amiga de confianza. Dando ilusiones a sus asociados, nos da mucho más. Es tarjeta Amiga Plus.
Mundo Bebé. Tiene juguetes para todas las edades. Cochecitos y andadores. Línea lactancia. Butacas y sillitas para comer. Triciclos y karting. Y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios. Sarmiento esquina Ilia. Pasión Latina. Vení a bailar todos los ritmos que quieras. Solamente tenés que tener muchas ganas de pasar un buen momento y divertirte a puro baile. Pasión Latina. Encontrá tu ritmo. En Castro Barros, esquina Belgrano. Teléfono 1552-8334. Pablo Moreno es representante, piloto de motociclismo, ¿no? Representante de Arroyito en el CAMP. Hablamos con él. Sí, sí, la verdad que sí, ya tuvimos dos participaciones en el CAMP, una en 125, que bueno, no nos fue muy bien, moto alquilada, moto que no conocemos, moto que no iba como esperábamos, así que bueno, pero era para ir a girar, para estar presente, y bueno, en la última del CAMP fue en San Guillermo, que nos presentamos con la moto, con mi moto, el 450, volviendo a la categoría como para entrenar un poco, porque bueno, en el equipo donde estoy, la moto de 125 que corro este año supuestamente no llegó, así que, pero bueno, ahora para la próxima fecha ya la tenemos, ya tuve la oportunidad de hacer una prueba, si bien no pudimos correr, pues se suspendió el fin de semana pasado en Ordóñez, esperando ahora el próximo fin de a ver si se hace, pero bueno, en las condiciones del tiempo no están medias complicadas, ¿no? Bueno, lógicamente que primero el alivio de que la moto ya llegó, ya empezás a encargar de otra forma el campeonato. Sí, 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 la verdad que sí, bueno, se nos pasaron tres fechas, pero bueno, vamos a ir conociendo la moto para el año que viene, preparando todo para ver si el año que viene encaramos con seriedad, ¿no? Este año, capaz que se pueda, son 11 fechas, ya pasaron 3, un poco complicado, pero se trabajará para el año que viene, ¿no? Bueno, y lógicamente de aquí en más, tener buenas presentaciones y, como vos decís por ahí, ver hasta dónde se puede llegar dentro de las limitaciones que se han planteado. Seguro, seguro, se está trabajando para eso. La moto es una moto 0 kilómetro, un 2016, una Husqvarna 125, que es la categoría que me presento este año. Y bueno, hemos estado haciendo pruebas con las distintas motos del equipo en los zonales, ¿no? ¿Y en los zonales te ha ido bastante bien? Sí, sí, en los zonales tuve la oportunidad de correr la 125 de un compañero de equipo y la 450 también de otro compañero, obteniendo el primer puesto en la 125 y tercero en el 450. Después estuvimos haciendo otro zonal, el San Cristóbalense, que fue solo para entrenamiento, que en 450 en la moto nueva que me prestó otro piloto amigo, que también pude ganar. Bueno, ha sido positivo lo de los zonales y ahora restará esperar lo que quede del año para ver la adaptación a la moto. Sí, sí, seguro. Estamos esperando ahora para la próxima fecha a ver qué pasa con el tiempo. Y bueno, si no se hace, si se suspende, pasará la fecha a Selva, Santiago del Estero, bueno, con las expectativas de ver cómo nos va, siempre tratando de dar lo mejor, tanto yo como el equipo, y bueno, y mi familia presente. Pablo, por supuesto, agradecimiento a la gente que te acompaña en la temporada. Déjame agradecerle a ustedes que siempre me siguen para informar a la gente de la zona, y bueno, a mi familia que hace el esfuerzo grande y siempre está ahí presente, y a todos mis amigos que me siguen. Kofler Aireados, 2 por 17,99. Arcor Center Arroyito.
Muy bien, conocemos fecha de cobro, en este caso, de titulares de pensiones no contributivas. Terminación 4 y 5 han percibido sus haberes o han comenzado en la jornada de hoy. 6 y 7 lo harán el próximo lunes 6 y el martes 7 lo harán la terminación 8 y 9. Derecho de los afiliados a recibir todas las prestaciones que brinda el PAMI y en forma gratuita y en este sentido, a consultar, peticionar ante el Instituto el cumplimiento de sus pretensiones, de sus derechos subjetivos, de sus intereses legítimos en forma personal y sin necesitar la asistencia de profesionales del derecho. Más información, PAMI Arroyito, Vélez Arfield, 943. Cirque 21 es el circo que ha llegado a nuestra ciudad y que estrena a partir de las 20 su primera función durante todo el fin de semana. Llevan a cabo la invitación. Sí, ya está todo listo, ya los próximos detalles finales, que son lo que más tarda un poquito en poner a punto el sonido, la iluminación, el vestuario y todo, para esta noche a las 20 horas presentar el estreno de Cirque 21 aquí en la ciudad de Arroyito, ¿no? Con un espectáculo de primer nivel para todos los gustos y para todas las edades. Y con la magia que tiene esto, el circo que no pasa de moda, trae muchos recuerdos y anécdotas para quienes lo pudieron vivenciar cuando eran niños y ya trayendo a las generaciones de sus hijos, sus nietos, un show siempre para toda la familia. Sí, es un espectáculo sano y yo creo que es el único espectáculo que reúne tanto a grandes como chicos y que no pasa de moda. Simplemente se va modernizando, se ha cambiado la metodología, se ha introducido lo que es el music hall, el teatro de revista, lo que es el espectáculo del circo, ya que bueno, se sacaron los animales de todos los circos y bueno, esto ha ido dado una vuelta de rosca totalmente, más con la introducción de Flavio Mendoza al teatro, al circo y el circo al teatro. Se hacen más producciones, mejor vestuario, mejor iluminación y obliga a todos los circos a ir mejorando día a día lo que es el espectáculo para el público, ¿no? Ya que el público también es más exigente. Hoy por hoy, cuando un niño de 3 o 5 años navega por internet y ve un Cirque du Soleil o circos de grandes circos del mundo por internet, yo creo que los espectáculos acá en Argentina, no solamente el circo, sino todos los espectáculos tienen que ir apostando a ir mejorando y a emparejarse con lo que los chicos pueden y quieren ver hoy por hoy, ¿no? El estreno es hoy viernes a las 20 horas, sábado y domingo tenemos dos funciones a las 17 y a las 20 y por ahora tenemos planteado únicamente dos fines de semana, ya que bueno, estamos yendo rumbo a Buenos Aires, que bueno, empiezan las vacaciones de invierno y ya tenemos que estar allá sí o sí. Así que bueno, algo importantísimo, carpa total. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Hola, tío Gaby! Llegó el circo, llegó la alegría. Nos venimos caminando de Córdoba a Capital, oye. No, pero no encontramos remis para venir. Llegamos al circo, ya está todo listo, ya está todo preparado para hoy, que es el gran debut a las 20 horas. No se lo pueden perder. Atención, Arroyito y todos sus alrededores. Solamente una semana aquí. Dos semanitas. Solamente two weeks, dos semanitas aquí en el Cirque 21. Un circo de vanguardia. Te vas a encontrar con grandes atracciones, trapecistas, malabaristas, contorsionistas, equilibristas, magos y por supuesto nosotros, los payasos. No te lo pierdas, Cirque 21, hoy a las 20 horas, gran debut, y sábado y domingo a las 17 y a las 20 horas. La carpa es turbo calefaccionada, así que puedes venir porque adentro está súper, súper, súper calentito para que tú y toda tu familia lo pasen fenomenal. Cirque 21, sinónimo de buen espectáculo. Oye, nos vamos rápidamente. Nos vamos. Chao. Al regreso, en el último de los bloques, en el marco de la celebración por el Día del Bombero Voluntario, se reconocieron a colaboradores, además de presentar oficialmente la última autobomba incorporada. La CESPAL pone en conocimiento de sus asociados que por resolución del ENARGAS entró en vigencia a partir del 1 de abril de 2016 el nuevo cuadro tarifario de gas natural. El mismo contempla la extinción de subsidios del Estado Nacional y la readecuación de costos por metro cúbico de gas de las diferentes categorías. Habrá dos cuadros tarifarios diferentes según el ahorro sea menor al 15% o igual o mayor al 15%. Y un tercer cuadro con diferente tarifa se aplicará a los usuarios beneficiarios de la tarifa social. La Secretaría de Energía dispuso que, si bien la facturación seguirá siendo bimestral, el pago podrá realizarse en dos cuotas mensuales. Para evitar excesos en las facturas,
La CESPAL sugiere a sus asociados hacer un uso racional y consciente del servicio de gas natural. CESPAL, una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. Vení a soñar despierto, despierto. El más sorprendente espectáculo de Cirque 21 llegó a Arroyito. Trapecistas suicidas, acróbatas, malabaristas, los mejores payasos. En vivo, el show de los Minions. En Cirque 21 vas a disfrutar su espectáculo de todos los ángulos con su carpa 360 grados. Cirque 21, sensacional éxito. Hoy sábado y mañana domingo funciones 17 y 20 horas. Avenida Mariano Moreno y Boeto, frente Club Cultural. Vení a Cento y llévate estas ofertas hot. Televisor LED Smart TV de 40 pulgadas, RCA Full HD con sintonizador digital. Llévalo a solo 7.999 pesos o en 12 cuotas sin interés de 833 pesos con 25. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Computar, centro informático profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y zona. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en uno o dos años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Se propuso, se hace. En la ciudad de Arroyito, 150 familias podrán tener su terreno para vivienda única en el marco del Plan Lo Tengo, la iniciativa provincial que ya cuenta con más de 1.500 beneficiarios en toda la provincia. Allí, el gobernador Juan Schiaretti firmó un convenio para ejecutar obras hídricas que permitirán proteger y minimizar los efectos de las inundaciones y anunció la entrega de aportes para trabajos de infraestructura en la ciudad. Además, en materia vial, adelantó que se culminará con el cruce sobre la Ruta 19, el asfaltado en el tramo Arroyito-Sacanta, uniendo la Ruta 17 con la Ruta 13 y la autovía Córdoba-Montecristo, que luego continuará en autopista hasta Río Primero. Córdoba entre todos. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano, fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontramos en Mitre 251, teléfono 451-220. Como todos los años, en el mes de abril tuvimos nuestra asamblea correspondiente al ejercicio número 21, con una buena concurrencia de gente, alrededor de 200 socios, contando que AMA tiene más de 9.000 socios activos y más de 5.000 participantes. El balance este año también creció y tuvo un número muy importante, así que nos damos por satisfechos con los resultados que venimos logrando, gracias al apoyo de toda la gente y de todos los socios que confían en nosotros, ¿no? En esta institución. AMA, la ayuda cercana.
El pasado lunes 11 de abril se sortearon 23 nuevas viviendas municipales y ya suman 180 entregadas en la gestión del intendente Mauricio Cravero. Hace ya 59 cuotas que estábamos pagando y bueno, gracias a Dios hoy hemos salido sorteados. Me tiemblan las piernas de alegría, hoy nos tocó a nosotros. Y la misma suerte se la deseo a todos. Como ya es costumbre de esta gestión, el sorteo fue ante escribano público. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado, a la gestión de Mauricio, que viene haciendo las cosas muy bien y que a la gente que le falta, su momento va a llegar y que tengan fe que todo llega. Realmente no lo puedo creer, estoy feliz. Y a los que están esperando que tengan fe que todo llega. Con una inmensa alegría, los arroyitenses podemos afirmar que 23 nuevas familias pudieron materializar el sueño más anhelado, el de la casa propia. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos, año del bicentenario de la independencia. Con CETIL, viajes y turismo. Va a viajar, a descansar. Va a vivir, a conocer, va a soñar, va a estar ahí, con el servicio todo incluido de CETIL. El Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui lanza su campaña de socio benefactor voluntario. El objetivo de esta campaña es la construcción del nuevo predio. Asociándose, estará colaborando y tendrá la posibilidad de hacerse acreedor de los regalos mensuales. Un vendedor autorizado estará visitándolo en su domicilio. Colabore. En la jornada de ayer, con motivo de celebrarse el Día del Bombero Voluntario, se llevaron a cabo los honores para el cuerpo activo y además la entrega de una nueva autobomba. Sí, la verdad, para una institución llegar a los 45 años y estar parada en la sociedad como está Bomberos es el esfuerzo de muchos y es para mí un honor de ser parte de estos 45 años. Bueno, además algo muy emocionante y algo que no sabemos si se lo esperaba, pero su ascenso también. Y yo que habían pasado ya todos los ascensos y medio como que dije que bueno, será el año que viene. Pero bueno, Pablo tiene esas cosas. Pero sí, obviamente que muy contento. Creo que el esfuerzo es de todos, no es solamente mío, para que esto funcione. Bueno, me imagino también un poco más de responsabilidad a seguir trabajando por Bomberos, por la sociedad. Sí, obviamente, la responsabilidad siempre está. Vos fijate que quienes han ascendido son chicos que oscilan los 18 años. ¿Ah? Y para es una responsabilidad mantenerlos porque se enfrentan con situaciones en las cuales son chicos muy jóvenes que recién están saliendo a la vida y están prestando un servicio de altísimo riesgo. Entonces, para mí es un poco más la responsabilidad de velar por ellos, obviamente. Bueno, además veíamos muchos niños, muchos adolescentes que se están formando, se están iniciando. Eso también debe ser gratificante para todos bomberos. Sí, tenemos un muy buen semillero, gracias a Dios. Y no mucho menos, tenemos 14 mujeres que ya son bomberas que están prestando servicio, la verdad, es la primera vez que pasa. Bueno, en este día también especial, feliz día para ustedes y bueno, la sociedad sabe que estamos orgullosos de ustedes por su labor, por su trabajo constante y además, bueno, en esta noche un nuevo camión. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, la nueva unidad va a prestar servicio en emergencia 1, todo lo que es rescate, control de materiales peligrosos y todo lo que es la primera intervención en caso de emergencia. Sí, son 30 años, no son pocos, pero bueno, soy el más antiguo de la institución. 30 años. Sí. 30 años que me imagino reflejan, bueno, mucho trabajo, sacrificio, responsabilidad ante todo y bueno, en el reconocimiento me imagino también que muchos recuerdos. Muchísimos recuerdos, he pasado comisión directiva, he pasado muchos bomberos, gente que ya no está. Sí, mucho trabajo, mucho sacrificio. Hoy por hoy creo que como se dijo antes, en el acto, la institución está donde tiene que estar, somos un grupo muy profesional y que está a la altura de las circunstancias.
Bueno, eso, ¿cómo ve hoy a Bomberos con una gran cantidad de niños, adolescentes, un semillero importante que también quiere llegar a ser como ustedes y me imagino son su ejemplo también? Sí, sí, en realidad en aquella época que yo entré no había tantos niños como ahora. Hoy podemos decir que los podemos dividir, tenemos bomberos para salida, tenemos los aspirantes menores que se están formando para bomberos y están los más chiquititos que son los aspirantes menores, que ellos comienzan a su edad a formarse para luego, pasando los años, llegar a la edad y la introducción correspondiente se ascender a bomberos. Me imagino también para todos ustedes la responsabilidad en esta época tan difícil de llevar así su profesión de manera voluntaria, que eso implica mucho también. Sí, es difícil, hay que usar mucho criterio teniendo en cuenta que es voluntario y tratar con jóvenes. Hoy los jóvenes, como vos viste, hay muchos vicios en la calle, bueno, acá los contenemos, acá nos contaremos porque esto demanda mucho hora, tanto de capacitación, después salidas, otro tipo de actividades que se hacen acá, que no se ven, pero que se hacen. Entonces se demanda mucha hora y al joven lo tenemos acá y lo sacamos de la calle. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Bueno, muy bien, en el cierre vamos a conocer cómo va a estar el clima en la jornada de mañana. Habíamos anunciado inestabilidad para la jornada de día sábado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 13, nublado y fresco, con algunos chaparrones dispersos. Para el día domingo estaría nublado, con una mínima de 2 grados y una máxima tan solo de 12. Muy frío va a estar el día domingo, despejado estará el día lunes con una mínima tan solo de 2 grados y una máxima que alcanzaría los 16 grados. Bueno, les reiteramos, aquellos que quieran participar de la novela lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Comenzamos a conocer a algunos otros televidentes que nos han acercado su foto. En ese caso, ahí está, le agradecemos a Jacqueline Angulo, ¿eh? Le mandamos un beso a Jacqueline. Que está allí viendo la novela, ¿sí?, en su televisor. Le agradecemos también a Rita Astrada, que también está participando. Ahí está Rita, le mandamos un beso grande. Está también ahí con el televisor que muestra que está viendo la edición de Herederos del Monte. Y a Fabián Molina, le mandamos un saludo, un abrazo muy grande a Fabián Molina también, el primer caballero que ha salido. Fabián está participando también ya de concurso de Herederos del Monte para, en el sorteo, llevarse a alguno de todos los que participan de esta manera, sí o sí, mostrando la fotito ahí al lado del televisor, que saque una selfie, ahí me parece que Fabián sacó una selfie, ¿eh? Me da la sensación, bueno, que puedan participar de Herederos del Monte en la estadía a Villa General Belgrano. No envíen los datos, si no, mandan la fotito y los tres últimos números del DNI. Bueno, a continuación, capítulo de viernes de Herederos del Monte. A la hora 22, en la pantalla de Canal 3, pase VIP con la conducción de Anabela Cavallo. A la hora 23, un domingo cualquiera. Una gran película, ¿no la vieron? La pueden ver a continuación a la hora 23 por la pantalla de Canal 3. Fin de semana, mañana 7 días, la Santa Misa en vivo por la pantalla de Canal 3. Nos encontramos el lunes. Que tengas un gran fin de semana.